Oiga, y ayer me tocó a mí vacunarme sin problema, mire, pues, me inyectaron. A ver, no tenemos la foto, ¿no, verdad? Ah, no, no pusieron la foto. Bueno, entonces, sin problema, me vacunaron, ahí estuve, incluso platiqué con la gente, pero hoy ya en la mañana me está doliendo el brazo y también un poquito de fiebre, así es que esas son las consecuencias esperadas. Y pudimos platicar precisamente con el doctor que está ahí revisando a los pacientes. Mire, ahí están las imágenes de la jornada de ayer, en donde pudimos platicar con el doctor Fernando Aquiles Sotelo Ruiz. Él es el que está revisando, una vez que se han puesto la vacuna a las personas, cómo se siente, cómo está, tranquilo, tranquila. Dijo que hay reacciones esperadas. Afortunadamente, hasta el momento, no ha habido ninguna grave, ninguna reacción importante. Estas son las posibilidades, estas son las reacciones que pueden ocurrir tras aplicarse la vacuna. Así nos lo detalla el médico. Lo más común es dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, es decir, brazo izquierdo o el brazo no dominante. Inflamación en el brazo, así como dolor de cabeza, que este puede ser de moderado, leve, leve, moderado e intenso. Fiebre, podría presentarse fiebre, cansancio, náusea, mareo, vómito e incluso diarrea. Estos síntomas hay que recordar que son leves. Es decir, que tienen un periodo de 24 a 48 horas y desaparecen por sí solos. Ya escuchó usted, esos son los síntomas esperados, sin problemas, se quitan solos en unas horas, entre 24 y 48 horas. Y mire, hay personas ahí que decían, oye, yo tengo una fiesta el fin de semana, ¿me puedo echar unas chelas? También le preguntamos al doctor y él dijo que hay que esperar de 72 horas para poder ingerir alcohol. Eso fue lo que dijo el especialista. Lo ideal es hidratarse, alimentarse, reposar, bañarse frecuentemente y tomar los medicamentos que comúnmente está tomando. Si es diabético, para la diabetes. Si es para la hipertensión o cualquier otro tipo de enfermedad. No interrumpir los tratamientos. Y en cuanto al alcohol, atención, aquellos que luego con el calor, pues no resisten, no resisten de tomarse una cerveza, pues lo ideal es esperarse 72 horas. Se pueden tomar dos copas de alcohol después de esas de la vacuna, 72 horas después, y hasta ahí no se recomienda que tomen más. Se sugiere un periodo de un mes en observación, en atención, para determinar pues que ya la vacuna no tuvo ningún tipo de reacción. Así lo dijo el especialista. Las primeras reacciones son del tipo anafiláctico, dijo, como una alergia que ocurre. Así es que si usted está en esta situación de las vacunas, pues le recomendamos que siga las observaciones para no complicar, ¿no? Porque luego uno no respeta y al rato no sirve la vacuna, qué mal, me pusieron un chip, me pusieron cristales, me pusieron, ¿cómo dicen? Metales, ahora ya está circulando eso. En fin, no se crea de lo que escuche, aquí le damos las versiones oficiales de la gente que sabe. Y en cuanto a la trombosis, esa es otra preocupación. Hasta el momento aquí en Jojutla, ni en la primera jornada, ni en esta segunda, se ha presentado ningún caso que tenga estas características. El especialista dijo que se ha mencionado que se han dado en países de Europa, hasta el momento en México y en Morelos no se ha registrado ningún hecho semejante.